Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos con una noticia de Xbox y unas declaraciones del Tito Phil, de Phil Spencer, cabeza de Xbox. Y es que ha tenido que salir el propio Phil Spencer a callarle la boca a mucho iluminado, ¿verdad? Que si el Game Pass no es rentable, que si están tirando el dinero, el pobre y diferentes lloros que ha habido durante este tiempo con el Game Pass, ¿verdad que sí? Pues ha tenido que salir el propio Phil Spencer a callar mucha gente, porque yo creo que al hombre ya no le estaba haciendo gracia y ha tenido que darle un zasca en toda la boca a toda esta gentuza. Phil Spencer acalla a los escépticos de Xbox Game Pass. Es muy sostenible y sigue creciendo. Muy sostenible. Quedaos con las palabras. Muy sostenible, porque hay mucho iluminado que no quiere entenderlo, que no quiere verlo, que el Game Pass ya empieza a ser rentable, amigos iluminados. ¿Cómo le duele eso a más de uno? Xbox Game Pass es un servicio muy sostenible y sigue creciendo, dice Phil Spencer, jefe de Xbox, intentando, ponen aquí en los titulares. No lo sabéis, vamos, no lo creéis ni vosotros. Intentando acallar a los escépticos de los servicios de suscripción que consideran que algo así no puede ser rentable. Intentando acallar a los escépticos, ¿no? Microsoft está celebrando hoy los 20 años de Xbox a lo grande, anunciando más de 70 juegos retrocompatibles y, lo mejor de todo, lanzando la primera temporada del multijugador de Halo Infinite, que ya se puede jugar gratis en Xbox One, Series y PC. El multijugador de Halo Infinite es completamente gratuito. Y aquí nos están contando un montón de historias para rellenar hueco. En una entrevista publicada por Axios, Stephen Tolio, ex de Kotaku, ha preguntado a Phil Spencer, jefe de Xbox, sobre las dudas sobre la rentabilidad de un servicio como Xbox Game Pass, en el que si estás suscrito puedes jugar a la totalidad de Halo Infinite, Forza Horizon 5 o el futuro Starfield, ahorrándote los correspondientes 60 o 70 euros que costaría. Os voy a dar una pequeña idea, amigos iluminados de la prensa. Si a mí me gusta el juego, no puedo comprármelo. Tengo que jugarlo simplemente en el Game Pass, ¿verdad? Hay mucha gente que no le entra en la cabeza que puedes comprarte los videojuegos. Xbox intenta frenar a los escépticos. Sé que hay mucha gente ahí fuera a la que le encanta escribir que estamos quemando el dinero ahora mismo para una futurible olla de oro en un futuro, pero no es así. Game Pass es muy, muy sostenible ahora mismo, mientras se asienta y sigue creciendo. ¡Zasca en toda la boca por parte de Phil Spencer para todos aquellos iluminados que lo hemos escuchado más de una vez, ¿verdad? ¡El Game Pass es rentable! Pues al final, algo que a vosotros ni os viene ni os va, que no os interesa si es o no rentable, resulta que sí es rentable para la compañía que lo ha creado, que es lo que le importa, ¿verdad? Creo que le importa más a Xbox, a Microsoft, si es rentable o no, que a todos los iluminados, ¿verdad? Me da a mí, pero bueno. Spencer dice que Game Pass lo está haciendo muy bien desde una perspectiva de negocio y lo considera un factor diferenciador de su plataforma que empoderará a los creadores y los jugadores. Mucha gente en la industria sin duda duda que un modelo de negocio así puede ser sostenible. Sean Lowden, antiguo director de PlayStation, me lo habéis dicho todo, es uno de los más críticos y piensa que es extremadamente complicado y lamenta que eso implica una drástica reducción de ingresos para los creadores. ¡Claro que sí, pequeño Sean! ¡Claro que sí, pequeño Sean! Se van a gastar menos en los videojuegos, ¿verdad? ¡Claro, pequeño Sean! ¡Por supuesto! Spencer aclara también que Xbox Game Pass no es lo único que está creciendo en Xbox y no es el único objetivo de la compañía, pero tal y como es, a día de hoy es muy sostenible. ¡Ya a día de hoy es sostenible! A ver cuándo anuncian los nuevos números de Xbox Game Pass, porque me imagino que irá por ahí la cosa. Los nuevos suscriptores, la base de jugadores que tendrán en Xbox Game Pass. De hecho, Spencer destaca otras ventajas como Game Pass. Me encanta verlo crecer porque veo
lo que hace a la diversidad de juegos que la gente pueda jugar y los juegos que podemos financiar. Y es una cosa mágica. Spencer ha concedido varias entrevistas en torno al día del aniversario de Xbox y Halo, bla, bla, bla. Fin de la noticia. Y efectivamente, viene callando bocas el Tito Phil, viene dando zascas. Aquí tenemos otro titular. Xbox no está quemando dinero con Game Pass. Phil Spencer es optimista con su futuro. El jefe de Xbox también habla de los inicios de Xbox Live o el fallido Kinect. Y esto... esto viene muy bien, que esté hablando y diga realmente cómo ve él las cosas. Y que una persona tan importante como Phil Spencer diga que no están quemando el dinero, que Game Pass ya es sostenible, que ya es muy, muy rentable, en las propias palabras de Phil Spencer, pues ¿qué queréis que os diga? No puedo más que alegrarme por todos esos iluminados que estaban preocupados porque el mundo de los videojuegos se venía abajo, se iba a ganar menos con los videojuegos, o no sé qué les pasaba por la cabecita, pero según ellos el Game Pass no era sostenible. Aquí estamos viendo cómo el jefe de Xbox nos dice que sí, que ya es sostenible. Otra noticia que tenemos en el día, y es que Xbox Cloud Gaming ya está disponible en Xbox Series X, Series S y Xbox One. Esto es una notición, esto es una gran, gran noticia. Resulta que el juego en la nube, que ya está disponible en PC, ya está disponible en móviles, ya se podía jugar a través de los anillos de Insider, ¿vale? Pues ahora ya está disponible para todo el mundo. Todo el mundo ya puede acceder a la nube en ciertos países, creo que son 25 regiones o algo así, entre los que se encuentran España y México, ¿vale? Sabéis que hace muy poquito también activaron la nube en México, pues también se encuentra disponible la nube en consolas Xbox. Así que esto es una gran noticia, poder probar los videojuegos, poder ver si nos gustan. Esto también decían que podíamos, cuando nos hacían una invitación a un videojuego que no teníamos instalado, sin tener que instalar nada, podíamos acceder, jugar al videojuego y sin ningún tipo de problema. Rápido, sencillo, sin gastar tiempo, sin ocuparte espacio en el disco duro. Que esto es lo más importante de todo. Y bueno, en definitiva, por aquí las noticias, por aquí la noticia. Creo que lo de Xbox Cloud Gaming es más importante de lo que parece, porque a jugadores de Xbox One les va a dejar jugar a ciertos videojuegos que no podían, ¿vale? Por ejemplo, The Medium, ¿vale? No se podía jugar. O incluso jugar en mejores condiciones, ¿vale? Que ya podían jugar en Xbox One. Hay juegos que funcionan mejor gracias a esos servidores que funcionan como una Xbox Series X. Ya se ha medido a nivel técnico y todo. Y efectivamente, hay juegos que en la Xbox base van peor que en la propia nube. O sea, que esta opción se active en la consola viene fenomenal. Poder jugar a los videojuegos antes incluso de instalarlos. Ya lo perfecto sería poder jugar al videojuego mientras se te instala, por ejemplo, si te gusta. Ya ahora ir dándole ideas a todo esto es lo perfecto. Por ejemplo, esa idea de que te llegue una invitación de un juego que no tengas instalado y poder aceptarla y que te lleva a jugar sin ningún problema por estar en la nube, eso es gloria bendita, así de claro. Son ideas muy, muy buenas que nos facilitan la vida, nos hacen las cosas más rápidas, ¿vale? Más sencillas, más fáciles, no nos hacen perder tanto tiempo. Y eso siempre se agradece. Y bueno, lo que decía, ponedme en los comentarios qué os parece a vosotros estas noticias, el tema de que Phil Spencer haya tenido que salir a cerrarle la boca mucho iluminado, diciendo que el Game Pass ya es muy, muy sostenible. Lo he dicho dos veces, lo de muy, muy, como para recalcarlo, que es muy, muy sostenible ya a día de hoy. Increíble. Luego mucha gente preocupada por el futuro de los videojuegos. Tranquilidad todos, tranquilidad. Ya se sabe que el Game Pass es rentable, así que no va a afectar al nivel de los videojuegos, que hay mucha gente que estaba preocupada de verdad, ¿eh? De verdad. Y bueno, lo que decía, el tema de que ya llegue la nube a Xbox es un tema importante, es un salto importante. Así que ponedme en los comentarios qué opináis sobre estas noticias. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Me!
¡Plástico! ¡Monopolio! ¡Por Iki reconcentrado!